compañeros, compañeras? Bien, hoy nos disponemos a empezar el día 7 de entrenamiento. Este día 7 va a traer alguna sorpresa, algún cambio, alguna modificación, ¿vale? Te explico un poquito, date cuenta que el entrenar juntos para mí no es una manera de darte ejercicios, inventarme ejercicios cada día, que hagas ejercicios espectaculares, movimientos rarísimos. Para mí es todo un proceso en el que estamos intentando progresar, ir cada vez introduciendo nuevas cosas que tienes que aprender a la vez que tu cuerpo cada vez tiene una demanda mayor de energía, de intensidad, ¿vale? El cambio que vamos a producir entonces para hoy va a ser el siguiente. En días anteriores hemos estado trabajando absolutamente todos y cada uno de los músculos del cuerpo. Ya sabes que a mí me gusta decir mejor todos los patrones de movimiento principales, aunque hay muchos más, pero los cuatro que a mí me parecían principales para trabajar en este momento. Habíamos dicho empujar, tirar, predominantes en pierna de rodillas y predominantes en pierna de cadera. De esa manera utilizábamos todo el cuerpo y dábamos un buen equilibrio ahora que estábamos empezando. Muy bien, pues ya llevamos unos días, si me has hecho caso, si has seguido los entrenamientos, has ido progresando y para mí ya es el momento de diferenciar un día en el que trabajamos unos patrones de movimiento o si lo quieres mirar así, unos músculos, ¿vale? Un tipo de músculos y mañana, al día siguiente, haremos otros patrones de movimiento lo que harán que se impliquen otros músculos completamente diferentes. De esta manera lo que vamos a estar haciendo es meter un poquito más de caña, un poquito más de intensidad, quizá acabemos con agujetas, ¿vale? Porque vamos a trabajar el doble por cada zona. Así que en el mismo tiempo trabajamos el doble y mañana trabajamos con la musculatura contraria. Esa es la idea, esa es un poquito la novedad que vamos a tener hoy. Hoy, si te quedas hasta el final, en el día de ayer aprendimos ciertas dinámicas como eran movimientos de pilates, de animal flow y demás, y teníamos una cosa que se extrae por ejemplo del crossfit como eran los burpees, que hoy los vamos a integrar en un HIIT para que hoy vuelvas a quemar muchas calorías y cuando comas, ¿vale?, estés con la conciencia tranquila, ¿vale? Aunque comemos simplemente para estar mejor, hay veces que nos pasamos y sabemos que hacer ejercicio y quemar un poquito más nos viene muy bien para, ¿vale?, quitarnos esa sensación de haber fallado. Así que, todo lo contrario, hoy buen trabajo, buen aprendizaje y buenas progresiones. Acompáñame. Aquí estamos entonces, vamos a empezar con la movilidad articular. Aprovecho para contestar, muchos de vosotros me preguntáis, oye, ¿y hay que calentar siempre? Por supuesto. Oye, ¿hay que estirar o movilizarse siempre? Por supuesto. Mira, vamos a establecer como una especie de paralelismo. Si tú quieres entrenar y quieres moverte como si fueses un atleta o como si tuvieses un coche deportivo, tendrás que llevarlo, ¿vale?, al taller en el que se miran los coches un poquito más avanzados. Tendrás que tener cuidados más constantes porque es un coche que al usarlo más rápido, más intensamente, pues se puede desgastar mejor, más a menudo. En este caso, en nuestro cuerpo pasa un poquito lo mismo. Si vamos a intentar hacer movimientos para los que no estamos preparados, porque no lo solemos hacer, vamos a intentar con un calentamiento que el cuerpo y la mente se focalicen en lo que vamos a hacer y estén preparados para ello. Por lo tanto, no solo la movilidad articular y el calentamiento va a estar siempre, sino que incluso a veces será solamente la sesión esa movilidad articular. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo sepa lo que tiene que hacer en cada movimiento y no haya nunca peligro de lesión. Así que la respuesta es sí, ejercicio siempre y sí, movilidad y calentamiento siempre. Dicho esto, vamos a ir aprovechando con ejercicios que ya conocemos. Bien, nos vamos a colocar en cuadrupedia, el calentamiento lo hacemos un poquito seguido y vamos elevando brazo y pierna contraria. Muy bien, según vamos haciendo estos movimientos, te voy a explicar, hoy a nivel de tren superior, a nivel de brazos, vamos a trabajar los empujes. En los trabajos de empujes, bien, cambiamos de movimiento mientras te voy hablando, en los trabajos de empujes, ¿qué músculos principales a nivel de tren superior van a actuar? Pues mira, uno de ellos va a ser el pectoral, que ya sabes que es toda esta zona anterior, otro de ellos va a ser la parte anterior del hombro, es decir, toda esta región. Y por último, aunque hay otros músculos que van a ser auxiliares o que van a hacer sinergias con esos músculos, vamos a tener otro músculo auxiliar, pero algo principal, que sería el tríceps, que nos va a ayudar a extender el codo. Dicho esto, vamos a hacer un calentamiento en el que intentemos implicar movimientos que luego estén presentes
en todo el tipo de trabajo, ¿vale? De esa manera te vas a poder mover de una manera muy, muy adecuada. ¿Cuántas repeticiones hemos hecho del gato? Unas 10 aproximadamente. ¿Cuántas repeticiones hemos hecho de la elevación lateral del brazo? Unas 10. ¿Y cuántas repeticiones estamos haciendo de este movimiento? Entre 5 y 10, ¿vale? Muy bien, hemos terminado, facilito el primer calentamiento de hoy y nos disponemos a trabajar ya fuertemente toda la parte del tren superior. Aquí estamos listos para empezar el primer bloque de trabajo de fuerza del día de hoy. Ya te prometí que iban a ser más ejercicios, más seguidos, ¿vale? Y más de la misma zona de trabajo para que tengamos un poquito más de intensidad y un poquito más de densidad, más de cantidad también de trabajo incluso. De esta manera, acuérdate, hoy vamos a empujar, hoy vamos a mover los codos haciendo tríceps, hoy vamos a trabajar las piernas haciendo movimientos tipo sentadillas. Material que vamos a utilizar, si tienes mancuernas, ¿vale? Vamos a poder cogerlas. Que no tenemos mancuernas, podemos tener botellas de agua pequeñas, si tienes una pequeña, si no, podríamos incluso tener en casa seguro una botella de litro y medio que más o menos va a ir a pesar 1,5 kilos. Si no, también tendríamos la opción de los tensores, ¿ok? En cualquier caso, todo ejercicios muy sencillitos que has aprendido ya a hacer conmigo. Voy a hacer primero 2 repeticiones de cada uno de los movimientos explicándotelos un poquito para luego hacer toda la secuencia de movimiento constante y seguida, tal y como yo la entrenaría. Muy bien, el primer movimiento, y tenemos varias opciones para ello, como tenemos que empujar, y ya sabes, y como dije en el consultorio cuando me preguntasteis sobre ejercicios de la región pectoral, ¿vale?, de la zona del pecho, ¿cuál era mi preferido? Por supuesto, nada de material, tenemos que trabajar con nuestra carga, los fondos, los push-ups. Entonces, vamos a tener varias opciones. Sí. No tienes demasiada fuerza si estás empezando este tipo de entrenamiento, ¿ok? Lo que vamos a hacer va a ser con apoyo de rodillas. Las flexiones van a ser este movimiento de bajada y empujamos. Recuerda que al bajar los hombros no se van hacia las orejas y que los codos no se abren muchísimo. Lo que estás intentando simplemente es dirigir tus hombros hacia las muñecas desinflando los codos, ¿vale? Como si perdiesen su fuerza los codos y al empujar la ganasen. Muy bien. Esa sería una variante. La otra variante, por si tienes más nivel, es extender rodillas y contrayendo fuerte, tenemos una plancha, bajamos y subimos. Recuerda que también lo puedes hacer con una pierna extendida y la otra apoyada, ¿ves? Eso sería una manera de hacerlo. Muy bien, ese sería el primer movimiento que vamos a hacer entre 5, 8, 10, 12 repeticiones, depende de tu estado de forma, ¿ok? Siguiente movimiento, podemos utilizar una mancuerna más grande o incluso una botella. Si puede ser un poquito más grande que esta, sería perfecta. El movimiento que vamos a hacer va a ser apoyado sobre nuestras rodillas, elevamos la cadera, bien, y ahora por encima de la cabeza flexionamos para tocarnos la nuca y extendemos. Podemos hacerlo también con un tensor, ¿vale? Engancharíamos, por ejemplo, el tensor en los pies y desde aquí estaríamos haciendo fuerza. ¿Qué es un tensor? Sería este tipo de goma o este tipo de goma. Bien, si tenemos una mancuerna un poquito más grande, igual estamos por encima de la cabeza y tocamos con la mancuerna la nuca. Muy bien, trabajo espectacular para la zona del tríceps. Muy bien, movimiento siguiente en cuadrupedia. Podríamos hacerlo o con 2 botellitas o si solo tenemos una, lo hacemos con una. O si tenemos 2 botellas con 2. Si son mancuernas, perfecto. 1, 2 o 3 kilos estaría estupendo. Bien. Estamos en la posición de cuadrupedia y puede repetir un brazo con su pierna contraria hasta 10 repeticiones, ¿vale? O bien puedes coger e ir alternando. ¿Ven? Sería esta opción, repetir, elevo brazo y la pierna contraria mientras me quedo bien apoyado. Si estás incómodo aquí, podrías hacerlo ahí. ¿Que tienes 2 botellas o 2 mancuernas? Lo haríamos con los 2 brazos, ¿vale? Pero vamos alternando. Fíjate, brazo izquierdo con pierna derecha, apoyo, brazo izquierda, pierna izquierda con brazo derecho. Y vamos cambiando. ¿Ok? Entre 10, incluso 20 repeticiones estaría perfecto.
Y por último, fíjate que todos los ejercicios que hemos hecho ahora, ¿vale? Aunque están todos juntitos, los conoces de sobra. Siguiente movimiento que vamos a practicar sería la sentadilla. Miro al frente, ¿ok? Las puntas de los pies ligeramente orientadas hacia afuera, los talones con el ancho de las caderas un poquito más, ¿vale? Para que quepa nuestra cadera. ¿Qué quieres? Un poquito de sobrecarga, como ya hicimos el otro día. Tenemos una mochila cargada con peso, ¿vale? Un par de libros, algo pesado que podamos llevar encima y lo podríamos estar trabajando, ¿bien? Todo esto también es aplicable a los fondos. Esta mochila bien asegurada, podríamos trabajar aquí con un poquito de sobrepeso o aquí. Tú decides cuál es tu nivel, pero acuérdate, es mejor que hagas los ejercicios con muy buena técnica, aunque a lo mejor te quedes un poquito más lejos del fallo muscular, que es esa repetición que ya no puedes levantar una vez, a que empieces a intentar trabajar con mucha carga y te cueste, ¿vale?, una lesión. Por lo tanto, empezaríamos toda la vuelta, vamos a hacer juntos una entera y os dejo un poquito de descanso, unos 5 o 10 segundos de un ejercicio a otro. Primer movimiento, yo lo voy a hacer aquí, fondos, estiro piernas y vamos a por ello. Aguárdate, culete fuerte, estamos en una posición de partida de plancha, empujas el suelo, hombros lejos de orejas y a por ello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, 10 fondos en la modalidad que tú hayas elegido. Me olvidaba, este ejercicio que vamos a hacer ahora, podemos hacerlo si tienes dos mancuernas con dos, una en cada mano. A mí cuando tengo una mancuerna pesada, me gusta hacerlo con solo una, y a por ello. Bajo bien hasta la nuca, no dejo que los codos se vayan abriendo. Y activo un poquito el glúteo y el abdomen, esta posición nos viene muy bien para que toda la zona del core esté sujetando nuestro movimiento. Implicamos también así un poquito nuestra zona del centro del cuerpo. Dos más. Muy bien, habríamos acabado esta parte. Siguiente gesto, ¿te acuerdas? Yo lo voy a hacer con dos mancuernas. Si tú tienes una, haces con una y luego cambias al otro lado, como tú prefieras. Posición de cuadrupedia y vamos elevando un brazo con la pierna contraria, eso es. La mirada entre las manos. Esa respiración que se puede empezar a agitar es normal. Y ahí esa técnica. Hasta 10, 12, 14, 20 repeticiones. Este es un ejercicio que nos va a colocar muy bien la postura de los hombros y nos va a dar fuerza en la espalda. Muy bien, retiramos. ¿Y qué nos quedaría? Las sentadillas. Ya voy a aprovechar. Me coloco la mochila. La tengo bien colocada, cruzo brazos al frente, puntas hacia afuera y 10 seguidas. 1, 2, recuerda, mira hacia el frente, 3, cuando bajes, ¿vale? 4, asegúrate que bajas hasta el punto que para ti es bueno. Para algunos será un poco más corto, otros podréis bajar, hacer una sentadilla entera hasta que la altura de la cadera sea la misma que las rodillas. 10, 15 repeticiones. Y como ves, la respiración se agita y tu cuerpo empieza a carburar, a quemar calorías y tus músculos a funcionar. Muy bien, 4 ejercicios, todos entre 10-15 repeticiones. Descansas aproximadamente al acabar toda la primera vuelta que acabamos de hacer, 1 minuto, si quieres un poquito menos, y volveríamos a empezar hasta hacerlo 3 veces. Muchas gracias, nos ponemos con el segundo bloque. Y nos vemos ahora. Bueno, más de la mitad del entrenamiento de hoy ya lo hemos superado, ¿ok? Hemos hecho ese gran primer bloque de movilidad y ese gran segundo bloque de trabajo de fuerza. Para algunos de vosotros quizás ya sea suficiente, pero te animo a que continúes un poquito más con este segundo bloque de fuerza, ¿vale? Vamos a volver a hacer lo mismo que antes. Vamos a agrupar 4 ejercicios para trabajar seguidos muchas partes del cuerpo que, como te dije antes, tienen que ver con empujar algo, ¿vale? Con llevarlo lejos de nosotros. En esa situación lo que vamos a intentar simplemente es aprender con 2 repeticiones que te voy a ir explicando, ¿vale?
cada uno de los movimientos y esos movimientos luego los hacemos seguidos, te acompaño yo una, ¿ok? Vamos a por ello. Ya estamos aquí, nos hemos tomado un traguito de agua, acuérdate la hidratación muy importante de estos días, en general siempre, más cuando hace mucho calor, pero bueno, en momentos en los que queremos y vamos a estar en casa, a veces calefacciones puestas, a veces pasamos demasiado tiempo aburridos y empezamos a hacer uso de refrescos, de bebidas azucaradas y demás, no, agua, hidrátate y mucho más durante el entrenamiento. Ni siquiera un agua azucarada, ni siquiera un elemento tipo bebida isotónica, no te hace falta, la hidratación mejor llega con el agua. Muy bien, aparatos, elementos que vamos a utilizar, bien, para este segundo bloque del trabajo de fuerza, mancuernas si tienes en casa, si no una, dos o botellas de agua de las pequeñitas como estas o de las de litro y medio, tú decides, o incluso podríamos utilizar algún tensor, pero bueno, en principio vamos a utilizar estas mancuernas. Te voy a ir explicando dos, tres repeticiones con las cosas más importantes de cada ejercicio y luego hacemos una de las tiradas juntos, ¿vale? Para que veas cómo se realizaría. El primer movimiento lo vamos a hacer directamente de rodillas. Otras veces estaremos de pie, pero hoy toca esta posición de rodillas. Si tus rodillas molestan, puedes poner dos almohadones o si molestan y no tienes almohadones y quieres hacerlo de pie, lo puedes hacer de pie. El primer movimiento va a ser un press de hombro con mancuernas. ¿Qué vamos a hacer primero? Cargar las mancuernas. Fíjate, visto frontalmente, que los codos no están juntos, que están incluso un poquito más separados que los hombros. ¿Para qué? Para que el movimiento quepa, para que tus brazos y tus escápulas se puedan mover. Otra cosa muy importante que tienes que vigilar es que cuando empujes, ¿vale?, las mancuernas no se queden adelantadas, porque nos tirarían hacia adelante. Lo que queremos hacer es, cuando estamos en esa posición, es llevarlas sobre los hombros. Y al bajar, muy importante, las coloco otra vez donde empecé, nos las vamos cerrando, y no dejamos que las mancuernas queden en esta posición porque igual cabecearían. Bien, dicho esto, el movimiento bien erguido, mirada al frente, empujo y vuelvo a bajar. Press de hombro. Cuanto más peso tengas, menos repeticiones vas a poder hacer. Cuanto menos peso tengas, más vas a poder hacer, ¿vale? De ti depende. Esta sería la primera repetición, el primer movimiento con dos o tres repeticiones de explicación. Bien, siguiente movimiento que vamos a hacer ahora va a ser el trabajo de planchas. Hemos aprendido a hacerlo sobre antebrazos, sobre manos. Hoy vamos a hacerlo sobre manos. Si prefieres hacerlo en antebrazos, también nos valdría. Y en esta posición, para trabajar un poquito más sobre esos brazos, mano al hombro contrario. Recuerda, culete fuera no, contraigo bien el glúteo, bien el abdomen y a partir de ahí, mano al hombro contrario. No dejes que el culete se vaya subiendo ni que al cambiar de mano vayan pasando cosas como estas, ¿vale? Bien estable ahí. Muy bien, siguiente movimiento que vamos a tener. Ya lo hicimos en el primero de los días. Volvemos a los inicios, ¿ok? Movimiento en el que vamos a estar manteniendo la posición durante 20 segundos. Una mano la puedes llevar delante del ombligo y desde aquí estás con un brazo extendido para que la cabeza se apoye sobre nuestro hombro. Mano, y desde aquí elevamos los dos pies. Fíjate que están un poquito separados entre ellos y que además están separados los dos del suelo. Contamos 20 segundos y notamos cómo se activa toda esa parte. Lo haríamos por un lado y por el otro. Y el último ejercicio. Nos ponemos de pie. Lo hemos practicado todos estos días y lo vamos a hacer, pero con una pequeña variante. Estos días dábamos un paso al frente para cambiar de pierna, ¿verdad? Y nos colocábamos en la parte posterior de la colchoneta. Pues hoy nos vamos a colocar en la parte delantera y vamos a repetir entre 5 y 10 repeticiones con un pie para luego hacer 5 o 10 repeticiones con el otro. Vamos a hacer primero un paso atrás, bajamos la rodilla y volvemos a subir, ¿vale? Paso a paso. Paso atrás apoyando la punta. No metemos el pie hacia adentro, ¿vale? Punta y la zona de las almohadillas. Bajamos la rodilla, subimos y regresamos. Haríamos 5 al acabar, 5, 10, incluso puedes llegar. Haríamos con la otra pierna. Y eso sería la propuesta entera de los ejercicios. Ahora los voy a hacer contigo todos seguidos, 10 repeticiones, ¿vale? Y te voy a dar algún truquito por si queremos aumentar esa intensidad. Primer movimiento, espalda recta, press de hombro y 1, 2, eso es, mirada al frente, 3, no dejes que los codos se caigan, 4,
y las mancuernas, proyectalas hacia el techo, no hacia adelante, ¿eh? 7, 8, 9. ¿Qué es poquito peso? 10, como es este caso. Podemos seguir un poquito más, hasta 10, 15 repeticiones, que tú vayas notando que los hombros empiezan a calentarse, que hay como un poquito de picor. Nosotros lo llamamos quemazón. Muy bien, habríamos terminado. ¿Cuánto descansamos? Nada, lo justo en lo que vamos a intentar cambiar a la posición siguiente. Plancha. Como hemos dicho, separamos los pies, contraemos el glúteo y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ánimo que puedes, 9, 10. Ahora que te está empezando a costar, que incluso parece que vibra todo tu cuerpo, intenta continuar un poquito más. Vamos, que puedes. Saca esas fuerzas, saca lo mejor de ti y a por ello. Muy bien, siguiente movimiento. Ya hemos explicado la técnica hace un segundito. Ahora, mano delante del ombligo apoyada, subimos los pies. Y ojo, si para ti es fácil, levamos un brazo hacia el techo intentando que no se nos vaya el cuerpo, ¿vale? Para eso, concéntrate, focaliza toda tu atención en la parte lateral del abdomen, en el glúteo. 20 segunditos, brazo arriba y cambiamos. Muy bien, este ejercicio está muy bien para activar toda la zona del glúteo, la parte lateral, la parte del abdomen, para el movimiento que vamos a hacer después, el paso atrás. El glúteo es un músculo que va a estabilizar la cadera en esa posición. Yo en este, como hice anteriormente, me voy a colocar la mochila que ya tenemos sobrecargada. También podría valer coger un par de mancuernas, un par de botellas de agua y cogerlas a los lados o aquí al pecho. Recuerda, repeticiones, paso atrás y regreso. Importante, cuando lo hago no adelanto los hombros, no me caigo con el pecho hacia las rodillas, sino que llevo los hombros atrás, acompaño todo el gesto. 5, 6, 7, eso es, 8, 9, 10. Muy bien, cambiamos de lado, brazos cruzados y pierna contraria. Puede ser que te estés cayendo un poquito si no flexibilizas la planta del pie. Fíjate que cuando voy hacia atrás el talón se levanta y de la misma manera los pies no están en una línea recta en la que me caería, sino que al llevar atrás me salgo un poquito de la línea central para tener más separación. Muy bien, habríamos hecho todo este bloque de trabajo. Habríamos hecho toda una vuelta, descansaríamos unos 45 segundos a un minuto y a partir de aquí repetiríamos todo el bloque hasta 2-3 veces en función de tus ganas, ¿vale? Recuerda que el trabajo que hemos hecho hoy nos ha servido para activar más fuertemente muchos músculos que estaban muy repartidos a lo largo de los días y hoy hemos trabajado sobre todo cuádriceps, un poquito del glúteo, zona abdominal, zona paravertebral, pectoral, tríceps y la parte anterior del hombro. Ah, y eso, por supuesto, y la cabeza, porque controlar todos estos movimientos nuevos y vencer la pereza te va a dar una fortaleza mental y unas sensaciones muy buenas a partir de ahora. Nos vemos en unos segunditos mientras echas un traguito de agua con, por último, un pequeño hit. A por ello. Muy bien, ese vasito fresquito de agua, ¿qué tal te has sentado? Bien, lo vas a necesitar. Ahora vamos a hacer la última parte, hit. ¿Te acuerdas que el HIIT era ese entrenamiento cardiovascular de alta intensidad que muchas veces nos va a servir casi como trabajar un aeróbico o incluso a veces más, depende de la activación y la implicación que le metas? Un Tabata, un HIIT de 5 o 10 minutos nos puede llevar a resultados que obtendríamos, por ejemplo, montando en bicicleta 45 minutos una hora o corriendo a un ritmo constante y mantenido durante 30-45 minutos. Dicho esto, vamos a trabajar otra vez el Tabata. Recuerda, Tabata estábamos trabajando un tipo de HIIT muy intenso en el que trabajábamos el doble del tiempo de lo que descansábamos. Es decir, trabajábamos 20 segundos, descansábamos 10 segundos. Todos los ejercicios que vamos a hacer tienen que ser ejercicios que te activen cardiovascularmente, es decir, que te produzcan mucho movimiento. Bien, como ahora mismo estamos en casa, tenemos poquito espacio, eso es lo que vamos a utilizar. Bien.
y no vamos a necesitar ningún equipamiento especial, ¿vale? Por encima de nuestras posibilidades. Todo fácil, económico y muy efectivo. Bien, dicho esto, el único material, si viste el vídeo del día 6, una de las cosas que te enseñé a hacer era un burpee, pero no un burpee habitual, sino un burpee un poquito adaptado para estos primeros niveles, ¿vale? Entonces vamos a hacer un burpee, vamos a hacer una carrera en sitio con rodillas arriba y por último vamos a hacer un tercer ejercicio que se llama jumping jack, que son movimientos que los tres juntos, ¿vale? Te los voy a desgranar poquito a poco para que entiendas cada uno de ellos y luego vamos a hacer una vuelta entera, ¿vale? Para que veas lo que tú tendrías que hacer durante unos 4, 5, 6, 7 minutos, ¿vale? A por ello. Estupendo, familia, pues como te prometí, vamos a hacer dos o tres repeticiones de cada uno de los movimientos para que los entiendas, ¿ok? El primero de ellos ha sido hablar en 20.000 sitios, parece que está en todas las portadas de movimientos que tengan que ver con perder peso, con hacer que nuestros músculos sean un poquito más fuertes, pero rápidos y resistentes. Este ejercicio lo conoces porque se llama burpee, lo mandan en todos los sitios, pero como te dije en el vídeo del día 6, hay veces que cuando nosotros los profesionales vemos cómo se está haciendo un burpee, muchas veces nos echamos las manos a la cabeza pensando en el riesgo de lesión que hay en esa ejecución técnica que está haciendo esa persona. Para que tú no seas uno de ellos, vamos a hacer una adaptación, ¿vale? Vamos a hacer un burpee en el que vamos a utilizar un step o en su defecto una silla que tú notes que es un sitio en el que tú puedes apoyar las manos aquí o aquí en el borde. Una silla que esté en buen estado, que sea un poquito estable, ¿vale? Un poquito totalmente estable para evitar accidentes. Bien, el burpee. Vamos a hacer una adaptación en la que nos saltamos los push-up, los fondos. Ya los hemos trabajado mucho en la sesión de hoy. Entonces, vamos a hacer varias repeticiones. El primer movimiento del que va a partir el burpee es agacharse a poner las manos en el suelo o en el sitio en el que vayamos a hacer el movimiento, ¿vale? Parte de un movimiento tipo peso muerto, que es cuando voy a coger un peso del suelo y lo levanto haciendo fuerza con el glúteo. Bajo y subo. Y desde aquí, compañeros, pasamos a la posición siguiente, que sería la de plancha, ¿vale? Desde esta posición de plancha, adelantaríamos y atrasaríamos los pies. ¿Ves? Atraso y adelanto los pies, ¿vale? Una vez que ya he cogido esta siguiente parte del movimiento, lo que nos quedaría sería desde aquí separar bien los pies, mirar al frente y generar los pequeños saltos que vamos a hacer en el burpee. Acuérdate, simplemente pies separados, chocamos manos y volvemos a apoyar. Miro al frente, no me quedo hundido. Siempre ahí mirada al horizonte. Muy bien, pues estos serían los pasos que tendrías que trabajar cuando hagas un burpee. Yo te los he separado uno a uno y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer la secuencia de movimiento completo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaríamos de pie mirando al frente, bajo apoyo manos en el step o en la cama o en una silla que sea un poquito segura, ¿vale? Pies atrás o bien llevando un pie y otro. Y desde aquí saltamos, bajo, salto o como hemos dicho, pies atrás, adelanto y salto. Muy bien, pues este sería el ejercicio del burpee, una adaptación para que te sea realmente fácil hacer. Como ves, otra vez empezamos ya con alta activación a nivel cardíaco, a nivel respiratorio y un ejercicio muy demandante. Pero ahora sí, como has hecho buena progresión, has aprendido el movimiento, ahora ya lo puedes realizar dentro de la sesión del HIIT Tabata que te dije. 20 segundos de lo que sería el burpee modificado y ahora los dos ejercicios que vienen a continuación que te explico. Perfecto, el burpee ya está marchando, yo ya me he quitado la camiseta, empiezo a tener calor y nos activamos para hacer los dos siguientes movimientos que te prometí dentro del Tabata. Acuérdate que serán 20 segundos de trabajo, 10 segundos de recuperación y el siguiente ejercicio que te muestro. Ahora el siguiente va a ser carrera en el sitio. La carrera en el sitio es un ejercicio muy sencillo y muy barato que podemos realizar, ¿vale? Y que lo podemos adaptar a diferentes demandas, ¿vale? A diferentes estados de forma. Bien, si implicamos más el movimiento de los brazos haciéndolo más largo o las piernas haciendo gestos más altos, ¿vale? La frecuencia cardíaca va a aumentar mucho más. O si estás empezando,
Lo podemos hacer con movimientos de brazos y piernas mucho más cortitos. Esto es fácil, no hace falta mucha más explicación, 20 segundos, segundo movimiento. Y por último, familia, jumping jack, lo habrás oído en las clases de CrossFit, en las clases cardiovasculares de cualquier gimnasio o por ahí en las redes. El jumping jack simplemente es un ejercicio que probablemente si ya tienes unos años y fuiste al colegio pues en los años 80, 70 y demás, las clases estaban llenas de una cosa que se llamaba gimnasia sueca y desde ahí se han sacado muchos ejercicios. El jumping jack es un ejercicio en el que simplemente se abren lateralmente los brazos y se separan las piernas a la vez, ¿vale? Bien, podemos aumentar la intensidad, movimientos cortitos de piernas o muy largos, ¿vale? Y aumentar con movimientos cortitos de brazos o muy largos hasta el techo. Ojo, si normalmente tienes problemas y dolores en los hombros, te recomiendo que en lugar de subir arriba para no colocar mal el cuello, para no inflamar el supraespinoso ni irritarle, vale, que hagamos movimiento hasta la altura del hombro, que es el que yo voy a hacer, ¿ok? Entonces recuerda, jumping jack, mucha apertura, mucha demanda, poquita apertura, poquita demanda, adáptalo como tú quieras. Trabajaríamos otros 20 segundos y habríamos terminado. Si te parece, hacemos juntos todo una vuelta al trabajo de Tabata tal y como te lo he planteado y ya te dejo trabajando a ti solo. Familia, has conectado el crono, tienes puesta toda la energía de la mente. Ojo, empezamos Tabata, 20 segundos de trabajo, 10 de recuperación. Lo hacemos todos los ejercicios seguidos y al acabar decidimos cuántas vueltas. Recuerda que para mí un Tabata bueno empieza a ser a partir del cuarto minuto, el quinto minuto. Te puedes poner música y puedes hacer este tipo de trabajo siguiendo la música hasta que tú decidas parar. Acuérdate, un burpee, una carrera en sitio, un jumping jack y repetimos. ¡Empezamos! Yo estoy haciendo la secuencia del burpee con paso atrás, no, sino con pequeño saltito atrás. Y acuérdate que los burpees suelen tener fondos, pero nosotros nos lo estamos saltando, las flexiones, los push-ups. Muy bien, 20 segundos, 10 de recuperación, bien merecidos. Siguiente movimiento, carrera en el sitio, eliges la modalidad que te corresponda. Brazos más largos el movimiento, rodillas más altas o más cortito, tú decides. O puedes ir alternando entre largos y cortos. Respira profundo que nos queda el tercer ejercicio. Jumping jack, te recomiendo hasta la altura de los hombros. Y comenzamos. Estos últimos 20 segundos de la primera vuelta. Recuerda, en tu cronómetro, hasta un total de 3-4 minutos. Respira. Eso es, primeras gotitas de sudor y gran activación. ¡Wow! Muy bien. Pues con esto hemos terminado el día de hoy. Te he incluido nuevas técnicas, nuevos elementos, nueva forma de concentrar los ejercicios en una misma sesión y espero que estés progresando si vas siguiendo cada uno de los entrenamientos. O puedes hacerlos de forma aislada, pero te recomiendo que vayas día 1, día 2, día 3, independientemente de que hayas empezado un poquito más tarde. Puedes ponerte al día con el día 1. Muy bien, familia, un abrazo a todos.